Estamos acá con el sorteo en vivo. Bueno, muy contento por toda la cantidad de gente que se acercó, como todos los años. Por suerte tocó una linda noche. La verdad que estábamos todos los días mirando para arriba porque hoy en día te sale otro día de sol y lluvia. Pero no, nos estaba acompañando muy, muy bien. Fue una espera muy ansiosa porque esto se tenía que sortear el 22 por el tema del balotaje, no se pudo hacer y lotería nos pasó para esta fecha, pero sí, gracias a Dios se pudo, así lo estamos haciendo. En estos momentos calcula que después de estar hablando entre 10.000 y 12.000 personas fácil, más que menos. El año que viene todas las casas son equipadas. El nivel de los vehículos también, por suerte, lo pudimos mejorar, y eso gracias a que la gente nos siga acompañando todos los años. Es más grande, se han ampliado los premios, se han agrandado con mucho más premios. Toda la gente ya adquirió el Bingo 2016, participa hoy por una casa equipada y el auto, así que bueno, muy contentos y esperando un buen año. Entonces, ¿qué fecha de diciembre es el vehículo para que la gente sepa y lo pueda adquirir a tiempo? La última jugada de Lotería de Santa Fe, que siempre es a convenir por el tema de fin de años. La última jugada que haga Lotería de Santa Fe, en esa se sortea el automóvil. Cuanto antes la compra, están participando, es verdad. Siguen los mismos premios como el año pasado, se han mejorado todo lo que es equipamiento en todas las casas, y están los premios mensuales y los premios semanales. Se puede adquirir cuotas, se puede pagar de contado con cheque a 2 o 3 meses y todo igual que el año pasado. Las cuotas fijas. Cuotas fijas. Más allá de lo que pase con el país, la mejor inversión entonces es el Super Bingo Amet. Sin ninguna duda, son 195 pesos por mes, que de acá al año que viene ya es una plata que no existe más. El sorteo final va a ser el 26 de noviembre del 2016. ¿Conformes entonces con la respuesta de la gente? ¿Pueblos desde dónde? Mira, pueblos tenemos de toda la zona. Tenemos provincia de Córdoba, tenemos provincia de Buenos Aires. Tenemos una zona muy, muy, muy grande, ¿verdad? Time is over.